Yo soy Macedonio Olguira y yo vengo de Puerto Madryn. Y cuando ellos vinieron a empadronarse, nosotros venimos a cumplir nuestra misión. Y capaz fue que nunca no dimos nuestro voto ni en Bolivia ni acá, pero con estos señores que vinieron allá a empadronarse, bueno, hicimos nuestros votos y bueno, nosotros nos hemos elegido a nuestro presidente, bueno, quién va a ser mejor. Y toda la gente sabe qué es lo que hace y bueno, nosotros también. Eso es. Bueno, cuéntenos, usted dice se pudo empadronar, ¿es la primera vez que participa de una elección para presidente en Bolivia? Exactamente, sí, primera vez, así que de suerte. Estamos. ¿Y qué siente? Y yo, mira, muy orgulloso estar acá. ¿Cuántos kilómetros hizo hoy para poder venir a votar? Mira, acercamos desde allá algo de 400 kilómetros, para de Puerto Madryn hasta Vietnam. ¿Y su señora, usted también es boliviana? Sí. ¿Y pudo votar? Sí, pude votar la primera vez porque nunca no votaba y más que todo para presidente de Bolivia es la primera vez. ¿Y qué siente? Orgullosa. Sí, es lindo. Bueno, uno quiere siempre mejor para su país, ¿no? Bueno, ¿vale la pena estos casi 500 kilómetros que tuvo que hacer? Claro, vale la pena. Un poquito nos sacrificamos. Venimos sin dormir y con los nervios que uno quiere llegar primero. Fue así. ¿A qué hora llegaron aquí? A las 7. Ah, o sea que viajaron casi toda la noche. Sí, salimos a las 3 de la mañana de allá y bueno, a las 7 ya estuvimos acá. Macario Bernés, la primera vez que participo desde que me nací, porque yo nunca no me podía haber participado porque hace años estoy acá en Argentina y por eso no participaba en Bolivia, pero ahora esta vez vino a Puerto Madryn para empadronarse, me empadroné y vine acá a votar. Son casi 500, 600 kilómetros hicimos para votar. ¿Por qué? Porque nos interesa. Porque estamos de corazón. Tenemos rojo, amarillo y verde en el corazón de uno. Somos nativos bolivianos y nunca no podemos perder la cultura que tenemos, todo, y por eso vine hasta acá a votar. Bueno, ¿y qué ha sentido en esta mañana poder participar a esta elección? Y yo, al ver a mis paisanos todo en grupo, en tanta gente, me sentí un orgullo para mí, especialmente para mi país. Está haciendo cambio de presidente, realmente que a quien lo queremos, a quien lo tenemos en el corazón, y por eso venimos a votar desde tan lejos. Y yo de Puerto Madryn, hay algunos que vinieron de otros lados, hicieron más kilómetros que nosotros, y por eso sentimos un orgullo para mí. Néstor Calderón Flores. Néstor, ¿cómo fue la participación en esta elección? Bien, para mí está bien, porque somos bolivianos, tenemos derecho para poder votar a nuestro gobierno, no poder abandonar, porque tenemos derecho. ¿Hace cuánto que vive usted en Argentina? Yo 8 años vivo por acá, sí. ¿O sea que había participado en elecciones en Bolivia? Sí, participó varios, hasta he sido jurado en allá yo. Sí. Bueno, ¿y qué siente poder votar ahora tan lejos de su país? Sí, estoy lejos, pero siempre a mi país no tengo que olvidarme yo. Porque yo me siento con este gobierno boliviano que es Evo Morales, está bastante mejorando. Y me gusta que siga mejorando porque ha cambiado muchas cosas, está cambiando mucho, está haciendo refuerzo, porque seguiremos con ese gobierno, porque otros gobiernos andaban así robando la plata nomás, hacia el bolsillo nomás, no mejoraban nada y andaban explotando, matando más. Sí, porque este gobierno está haciendo bien. Bueno, ¿dónde vive aquí en Argentina? Yo vivo aquí, vivimos otros mis hijos y yo estoy en Río Colorado. Ahí vivo, ahí estoy en mi casa. Sí, estoy haciendo casa. ¿Y a qué se dedica? Yo me dedico a ladrillo, a la chacra. Sí, poco de chacra, poco de ladrillo, sí. Eso. Bueno. Todo una changa para poder vivir, sí. Bueno, le agradecemos mucho y felicitaciones por haber podido participar hoy. Bueno, igualmente a usted, muchas gracias. Esteban Arancibia Choque, vengo desde Puerto Madryn también, al igual que mi compañero que acaba de hablar. Ajá. Bueno, ¿y qué sentís de poder participar en esa elección?
Y orgulloso de mi país, de compañero Evo Morales, venimos a más que todo porque apoyamos este nuevo proceso de cambio que se está llevando en Bolivia, que es conocido a nivel mundial. Entonces, hoy por hoy estamos muy orgullosos de Bolivia, que ha superado de todo. Porque en 2000, 2004 nosotros estábamos allá en Bolivia y era diferente. Y hoy es diferente porque hace un año atrás yo viajé y muy diferente Bolivia. Y por eso venimos a apoyar este nuevo proceso de cambio, como le digo. Bueno, ¿creen que es importante el apoyo de los bolivianos que viven en otros países al proyecto de Evo Morales? Sí, muy importante porque, mire, nosotros solos estamos acá, no con toda nuestra familia. Allá quedan mis hermanos, mi abuelo. Porque hoy, a partir de hoy, Evo Morales empezó a pagar lo que es el... No había antes jubilación, el bono sol que se conoce. Entonces, hoy por hoy está pagando cada mes Evo Morales. Tampoco había un salario para los chicos. Hoy por hoy hay igual que en Argentina. Entonces, por eso es muy, muy importante apoyarlo. Y también muchos de mis compatriotas bolivianos están decididos para volver a Bolivia, a su país, porque se sienten aislados, tan lejos y quieren estar al lado de su familia, como toda persona que quiere estar siempre al lado de su familia. Bueno, en tu caso, hace no tantos años que vivís en Argentina, estando en Bolivia, ¿habías participado de elecciones presidenciales? Exactamente, justamente como le digo, en 2004, cuando lo estaban sacando a este delincuente Gonzalo Sánchez de Lozada, yo estaba allá, estaba prestando mi servicio premilitar allá en Bolivia. Y por eso es que hoy tuve que venir 500 kilómetros desde Madrid hasta acá, porque es necesario participar. Y por eso felicito a todos los bolivianos que están participando allá en Bolivia y en todo el mundo, a todos los que están participando. Vicenta Mendoza Miranda. Vicenta, y bueno, ¿qué has sentido poder participar de esta elección hoy? Para mí bien, siempre me preocupo que está yendo más adelante Evo Morales y siempre nosotros votamos en nuestro lugar, en mi país, en Bolivia. Sí, siempre yo también así andaba, así, en marchas, sí, bien, para mí me queda. ¿Hace cuánto que se ha venido aquí a nuestro país? Sí, recién estamos 8 años, así, sí, pero nunca olvidamos. Bueno, ¿qué le diría a sus compatriotas que están en Bolivia? Que vaya adelante. Bueno, nos decía que quería poder expresarse y saludar en quechua. Sí. Hello. Somos jayaya. ¿Qué quiere decir en español jayaya? Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Vicenta. Bueno, igualmente a usted. Gracias.